¿eh? Más tranquilos. Tortuga boba. Manatí. Caballito de mar. Sepia. Tiburón ballena. Animal que se tira a pedos para facilitar su nado. Tiempo. La sepia. Yo diría que... caballito. No. Manatí no, ¿no? Yo creo que sepia. Sepia. Yo dudo. Vale, que no. Yo compro sepia. Yo creo que sepia tampoco. No, pues venga. ¿El tiburón ballena creéis que...? No creo que necesite tirarse pedos para... Es demasiado grande, sí. Vale. ¿La tortuga va con...? Sí, con las aletas, ¿no? ¿La quitas? Yo la tortuga. Quitaría. Sí, A ver, el manatí es un animal grande. El caballito de mar... Yo diría que es el caballito de mar antes que ya, el manatí. Pues sí. Pues quitamos a ver, pero tenemos un segundo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. El manatí. A ver, pensad en un manatí. A ver, el manatí para tirarse, foca, ¿no? Que tiene que tirarse los pedos. Sí, claro. Ya. O sea, como no pero claro, a lo mejor un pedo es como más para el caballito de mar, para como es más sí. Pequeñito, les impulsa más. Por eso. Pues yo quitaría manatí. Manatí, pues el amarillo, fuera. Venga. Hemos suerte, chicos. Alex, tu argumento era perfecto. Era perfecto. Lógico, lógico, ¿no? Caballito de mar. Ahora, con una comedia fabada, ya está. Ya está en la Antártida. O sea, era una idea perfecta. Yo digo, ¿cómo no? No, el manatí. El manatí es un mamífero marino. Eso explica también lo de los pedos, porque es mamífero. Claro. Porque por su tipo de digestión, fermenta los alimentos en el intestino grueso y retiene gases. Y al retener estos gases, el animal flota más, así que si quiere nadar de las profundidades, tiene que expulsar el aire. Y así se hunde. Qué surrealista. Oye, pues, para verlo, ¿eh? Eso es para verlo, ¿no? Eso es para verlo. Vamos a ver un manatí en acción. ¡Ay, qué malo! ¡Oh, ahí está! Los pobres peces que le acompañan de abajo no saben lo que se le viene encima.